Ay, 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 mi gente, pero ese concierto en el Palacio de los Deportes de DJ Adoni rompió esquemas, fue una hazaña. Pero mi gente, eso fue algo increíble lo que hizo DJ Adoni anoche en el Palacio de los Deportes, que lo rompió en 70 mil pedazos. Pues dice DJ Adoni esto en su cuenta de Instagram, agradeciéndole a su público. Gracias a mi Dios y gracias a todos los que creyeron en mí. Hoy llenamos el Palacio de los Deportes. El año que viene quiero hacer el Estadio Olímpico. ¿Quién se apunta? En el país nada más se habla de este concierto. Primera vez en la historia que un DJ llena el Palacio. Ese cariño me lo he ganado a pulmón. Me voy a dormir. Mañana le subo un resumen de todo lo que pasó. Mi gente, ahí se disfrutó. DJ Adoni invitó a un sinnúmero de artistas, a Elvis Martínez, Gillo Sarante, Rochy Redé, Doba Montana, el Alfa el Jefe, La Perversa, por ahí estuvo DJ Topo, Santiago Matías y un sinnúmero de artistas más y figuras importantes del género urbano. Pues Santiago Matías aprovechó el momento que estaba en tarima junto a DJ Adoni y le mandó su pila a Lápiz Consciente. Veamos. Pues el Alfa el Jefe, mi gente, no se queda atrás y también le monta su pila a los que se quedaron siendo duro. Dígase a Lápiz Consciente y demás artistas que se quedaron siendo duro. Esta canción te la voy a dedicar a ti, porque tú no te quedaste siendo duro. Tú no te quedaste siendo duro. Usted quedó siendo el mejor DJ de entre los mejores DJs. Pues como el Alfa el Jefe, hoy 18 de diciembre se encuentra de fiesta de cumpleaños. DJ Adoni le hace esto al Alfa debido a su cumpleaños. Cumpleaños. Cumpleaños el Alfa. Un aplauso para ahí está mi gente. Quiero que comenten aquí debajo qué ustedes opinan sobre este gran concierto de DJ Adoni. Algo nunca antes visto, que un DJ llene un estadio o un palacio de los deportes de esta manera, full completamente. Y no fue que el público se durmió, el público disfrutó desde que llegó hasta que se fue. ¿Por qué? Porque no hubo desperdicio en ese concierto de DJ Adoni. Comente aquí debajo su opinión sobre este gran concierto.